para poder transmitir el sentimiento argentino que se está viviendo en este momento en tierras cataríes. Lo nuestro, papá. Que nuestro querido amigo Octavio Gencarelli, a quien vamos a recibir y a presentar con un aplauso de pie, si no les molesta. No, de por pie. Favor, por favor. Esa sonrisa me tranquiliza muchísimo, Octavio. Esa sonrisa, pero le está dando tranquilidad a un pueblo entero, Octavio Gencarelli. Se aplaude en el chat también, ¿eh? Amigo, clap, la gente te aplaude en el chat. La gente está chocando sus autos para aplaudirte, Octavio. La calle está frenada en este momento. Me volvió el alma al cuerpo, chicos, hace un rato. ¿Qué pasó? Tengo una buena noticia para darles. No me digas. No, 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 no me digas, no me digas, no me digas, no me digas. No me digas. ¿Hay entrada? Estamos adentro. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a la semifinal del mundial, viejo. ¡Vamos! Semifinal de un mundial estamos. ¡Vamos! Querido, qué alegría, sí. Hermano, qué alegría. Total, se puede vivir con un riñón menos. ¡Sí! ¿Sí? ¿Cuánto lo hicieron? Es una ganga, boludo. Pero olvídate. Bueno, okay. Bueno. ¿Cuánto vivieron con un riñón menos sin ver la semifinal? Y sin ver una semifinal de un mundial. Totalmente. Así que, nada, contento por eso, con mucha manija, con mucha ansiedad, igual que todos. Pero con esa buena noticia que se me acaba de dar antes de salir al aire en Red Latina, así que qué alegría. Son los primeros en enterarse. Qué alegría enorme, Octa. Oíme, nosotros no hablamos desde el partido con Holanda, que fue el viernes, obviamente. No tuve la posibilidad de hablar con vos al aire. Contame, antes de meternos en lo de hoy, en lo que estuviste también preparando, en tus recorridos buscando el componente 100% nuestro de la mano de Branca, contame mínimamente cómo lo viviste, cómo lo viste, qué sensaciones te dejó el enfrentamiento de cuartos de final contra el seleccionado de Países Bajos. Ah, terrible. Igual que todos, creo que disfruté gran parte del partido, increíblemente, y a partir de los 80 minutos lo sufrí como todos los argentinos. No era un partido para sufrir. Creo que es lo único que se le puede criticar al equipo son esos 10 minutos donde se le va un poco el partido de las manos. Viste que habíamos hablado mucho durante el Mundial de que los partidos son largos, más que en el resto de las competencias, que se adicionan muchos minutos. Sí. Y querer fallecer o asesinar un partido a los 80 minutos es un error. En este y en el partido de hoy, y en el de, si Dios quiere, el próximo domingo. No hay que especular con los últimos minutos. De última lo cerrás, pero no de esa manera. A los 80 todavía faltan 20, te tenés que hacer esa idea. Y 20 minutos metiéndote atrás, por más que sea un equipo sin ideas, como era Holanda, porque Holanda no le había generado nada, le das ese protagonismo que en un Mundial saca algo más, cualquier equipo, ¿no? Australia casi nos empata el partido. Entonces, porque encima con rivales de jerarquía, me parece que fue lo único que se le puede criticar, porque fue quizá el mejor partido de Argentina del Mundial contra el rival más complicado, por lo menos de los que enfrentamos. Sí, claro. Y bueno, y hoy, ¿no? Croacia, un equipo, como dijo Scaloni, y eso es lo más importante, porque obviamente después en individualidades Brasil era mucho más. ¿Quién? Ah, pero Brasil. Brasil. Sí, perdón, me había olvidado. Sí, sí. Perdón. Así que nada, eso. Pero bueno, sí, te escucho. No, te quería decir, Octa, que uno se queda con todo lo que sucedió después, con el Napa Yabobo, con los penales de Dibu Martínez, con la euforia de haber ganado en esa instancia, que la verdad debería ser ilegal, debería ser ir a penales. Pero más allá de lo que sucedió en los últimos 10 minutos, algo que nos debería tranquilizar, sacando de lado esto que vos decís y que creo que coincidimos todos, que es el gran problema que está teniendo la selección en este Mundial, es cerrar los partidos. Pero también no hay que olvidarse que Argentina fue ampliamente superior a Holanda, que Holanda no nos lastimó, que el
primer tiempo prácticamente no tuvo llegadas. No sé si el Dibu Martínez tocó la pelota. Tendría que volver a ver el partido, algo que no pude hacer tampoco. Argentina domina sus encuentros. Después del partido con Arabia, a partir del segundo tiempo con México, es ampliamente superior a México, es ampliamente superior a Polonia, es ampliamente superior a Australia y es ampliamente superior a Holanda. Hoy creo que nos enfrentamos a un equipo mejor, ¿no? Creo que es un rival más duro incluso que los holandeses, por algo están donde están. Pero Argentina domina sus encuentros. Argentina juega buen fútbol. Lo vi a Francia el otro día, que obviamente el negro mete miedo, cuando digo el negro me refiero a Mbappé, pero tampoco es una cosa, una planadora, ¿viste? Nos puede ganar en el caso eventual de que, obvio, puede pasar, esto es fútbol, porque también pensaba el gol de Messi contra México, que destraba la Copa del Mundo, tuvimos orto también, ¿no? La clavó Messi porque la clavó Messi, pero también el Mundial pendés de un hilo permanentemente, como le pasó a Brasil, que lo cagó a pelotazo a Croacia, que metió un gol faltando 10 minutos. Un golazo. Un golazo, que ya estaba adentro, y bueno, y el Mundial es muy hijo de puta, realmente. Sí, sí, mirá, primero con lo de Países Bajos, fue superior en los 90 y fue superior en los 120, total. Eso también es muy importante. En el segundo tiempo suplementario, batió 7 veces al arco. El otro día hice la cuenta. Fue una superioridad y volver a tener ese protagonismo, volver a ser el protagonista del partido, me parece que fue lo más importante, porque se vio una muestra de carácter. Total. Que era lo que le pedíamos a la selección después de que te empaten un partido con un gol de básquet, porque no había otra forma de hacer un gol en 2 segundos como lo hicieron los holandeses. Fue un golazo espectacular por la jugada preparada que hicieron y por más que nos duela, increíble, no había otra forma de hacernos un gol y lo hicieron. Pero, y después, sí, creo que es una Argentina con el 0-0 y otra cuando se libera, cuando hace el primer gol. Claro. Por lo general los partidos los destraba Messi o con una asistencia que ve solamente él como el otro día, no, o con un gol... como hace contra México, claro, el pase del otro día es una genialidad, una puñalada. No, todo el partido de Messi, ¿no? No le podían sacar la pelota. No le podían sacar la pelota. Ah, yo el segundo tiempo contra Australia, que tuve la suerte de verlo en cancha, no me lo olvido más. Eso no me lo olvido más. Lo que jugó ese tipo, lo fácil que hace todo, cómo se va mejorando, por más que el físico por ahí no le dé para lo que hacía antes, es claro, una genialidad. Totalmente. Un jugador y para mí hoy vamos a enfrentar a uno de los 3 mejores jugadores del mundo en estos partidos. Que para la mí verdad es, que sí. Si sos de los mejores del mundo en estos partidos, realmente sos bueno. Totalmente. Porque hay muchos que durante el año en la estadística se mantienen arriba. Bueno, pero Lewandowski, bueno, ¿no? El miedo que le teníamos a Lewandowski. Sí, bueno, y una selección que no lo acompaña, hay que ser honestos también con eso, no le da nada, no lo abastece. Pero Modric lidera a Croacia hace 8 años, hace 4 mundiales ya. Y la verdad, tienen un técnico, bueno, Zlato Dalic es el técnico, era el 10 del Dinamo de Zagreb. ¿Se acuerdan cuando hicimos la columna de los Balcanes? Sí. La famosa patada de Boban. Sí, claro. El quilombo... Que de alguna manera se dice que desata la guerra civil prácticamente y después obviamente el conflicto entre Serbia y Croacia. Bueno, era el 10 del Dinamo Zagreb, él. Un tipo muy querido para todo el fútbol croata y encima viene siendo el técnico de una selección que, quieras o no, para nosotros siempre es poco, pero para ellos es increíble. Jugaron una final del mundo hace 4 años. Y ahora están jugando semifinales. Pero aparte, Modric tiene 37 años. Juega como si tuviera... Y algo, lo último. Sí, lo último para cerrar. Para mí lo que tiene Croacia, que es muy destacable, es que te lleva al partido que quieren jugar ellos. Es algo parecido a lo que hacemos nosotros. Nosotros le hicimos jugar un partido de Copa Libertadores a Países Bajos. Lo llevamos a un terreno de lucha, de quilombo. Le llenamos el partido de eso. De espíritu sudamericano y ellos entraron. Croacia se lo hizo a Brasil de alguna manera, le llevó el partido a otro lugar, le quitó la pelota, le hizo ese abanico, lo complicó en las áreas siempre. Sí, obviamente, sí, sí. El arquero fue figura porque Brasil es Brasil, pero de alguna manera
Eso es lo que tiene Croacia. Así que hoy probablemente gran parte del partido seamos dominados. Pero bueno, es una forma en la que este equipo también supo jugar muchas veces. Por ahí no en este Mundial, es la verdad. Casi todos los partidos se dieron de otra manera. Pero yo me acuerdo del partido con Uruguay en Copa América, siendo dominado prácticamente todo el segundo tiempo, con Brasil en la final también, y adoptar esa postura de ser dominado, que no quieres, no debe ser lo mismo, y no hay que pensar que es meterse atrás como se metió el otro día por ahí, y no querer jugar más. Y además Argentina prácticamente está... pasó eso. Decir esto el día del partido es arriesgado, pero bueno, los partidos que pasaron hasta ahora, Argentina está con puntos muy altos en su defensa, ¿no? Me parece que Nicolás Otamendi, si no es el mejor defensor del Mundial, está ahí, top 3, top 5, no sale de ahí. Está jugando partidos excepcionales. Creo que después del primer partido, Cuti Romero también se asentó mucho. El Mundial que está haciendo el huevo Acuña, y bueno, y el otro día, Nahuel Molina metiendo un gol en cuarto de final contra Holanda, y Lisandro Martínez, ni hablar Alexis Macal, digo... Jugadores que por ahí no se destacan por meter un caño y un pase de Rabona, pero que son muy parejitos, muy parejitos. Octa, confirmame si tenés, si podés, si se puede, si existe el equipo titular para hoy. ¿Juega Di María, juega Paredes? ¿Cómo va a formar Scaloni? ¿Se sabe? No se sabe todavía. La verdad no lo tengo. Es la gran duda. Si juega Di María o si juega Leandro Paredes, si juega con cuatro volantes o si tira al extremo por derecha, como lo hizo con Fideo. Creo que tiene que ver mucho con cómo está Ángel Di María, pero también por el rival, poblar un poco más la mitad de cancha me parece que puede llegar a ser necesario, teniendo en cuenta que ellos manejan muy bien la pelota. Creo que se va a saber en un rato. Si no lo confirmó Edul en las últimas horas... No. Gastón Edul puso hace unos minutos que esa era la duda todavía. ¡Atención! ¡Tuiteó bueno, Gastón Edul! ¡Qué nervios, Dios! ¿Qué puso? Ya, es más o menos, ¿no? Que la única duda a esta altura... Verá, porque lo tengo acá. Twitter me tira notificación cada vez que tuitea Gastón Edul. La única duda está entre Paredes y Di María. Más chances para Paredes, dice Edul. Bien. Bueno, ahí está, por eso, por superpoblar la mitad de cancha me parece que es importante por Croacia. Pero como a lo largo del Mundial lo vamos a saber un rato antes, viste, que Scaloni se lo guarda. No, pensé que el otro día Brasil... Yo creo que él lo tiene re claro, ¿eh? Creo Brasil le jugó a Croacia con tres en el medio y uno de esos tres era Neymar, o sea... Claro. Frente a Modric y los otros dos que son Kovacic, el del Chelsea, y el otro Brozovic, creo que se llama, que también está jugando una barbaridad. Sí, todo. Y arriba Perisic. Sí. No. Sí, hablabas de los centrales, del buen nivel de Otamendi. Los centrales de Croacia son de los Lobren, mejores del Mundial también. Sí, también están en un buen nivel. Exactamente. El más flaquito es el 3, el rubiecito este, Costa creo que se llama. Sí. Ahí yo creo que vamos a tener una chance. Pero bueno, más allá de eso, contame, Octa, bueno, querido. Bueno, ahí Di María, ¿no? Primero, ¿está vacío Qatar o no? ¿Se nota mucho la merma de público, de hinchas, de turistas o no? Se nota, pero para los momentos claves todavía sigue, te seguís dando cuenta que sigue habiendo mucha gente. Se nota, obviamente, en el centro, en el horario que no es el horario pico, baja mucho. El argentino, aparte, ahora ya se está guardando mucho más, ¿eh? No es que hay muchos menos. Sino que también hay muchos que deciden quedarse en el Bargua, sale asadito en los nuevos barrios. ¿Qué es el Bargua? Que hay en la periferia. El Bargua son las cárceles, le dicen los argentinos, son los monoblocks que se hicieron para el Mundial, los hizo Qatar, monoblocks, con baño en suite, los monoblocks, ¿no? Uh-huh. O sea, pero bueno, son monoblocks al fin, uno los ve y son construcciones bastante... rudimentarias. Similares, todas, claro, como para hacer locación y lugares para albergar a los hinchas que venían de todo el mundo, la gran mayoría, y hay algunos barrios que son directamente argentinos. Hay claro. Una cuenta que se llama Bargo Argento. Nada, es increíble, es un mundo, es una favela, parece, es una cosa... Increíble. Octa, oíme, contame ahora sí, ¿qué te llevó a descubrir tu búsqueda por el componente 100% nuestro de la mano de Branca? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Con quién charlaste? ¿Qué pudiste registrar? ¿Qué encontraste? Bueno, de todo. Estuve hablando con mucha gente, aproveché todos estos banderazos para conseguir notas.
Obviamente van a ir saliendo, hay buen material. Hoy vamos a ir con el cancionero, ¿no? Hoy vamos a ir con el cancionero. Estuvimos dando vueltas por todos los banderazos y empezamos de alguna manera a elegir los mejores temas, las mejores canciones, los que más sonaban. Algunos fueron quedando atrás, por ejemplo, el Brasil, Decime qué se siente, lo dejamos afuera. Pero sigue siendo un hit acá, se sigue cantando. Ahora, en vez de tener en casa, tener en Doha a tu papá, es lo único que se le cambió. Pero el resto se canta lo mismo. Y después, nada, tratar de buscar la argentinidad y lo 100% nuestro en cada canción. Hay canciones que son muy buenas. Hay canciones que hablan de Malvinas, de Diego, de Doña Tota, de Don Diego, de Lionel. Qué sé yo, nombran todo lo necesario. Que se acuerdan del rival también. Que también es muy necesario en cualquier canción de cancha. Hay un proyecto para cambiar el himno y que sea ese a partir de ahora. Vamos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. En Argentina, Oíme, Octa, a todo esto, ¿vos seguís sin tomarte un fernet? ¿Seguís sin tomarte un fernet o conseguiste por lo menos un vasito? No, le di un sorbo. Me pasaron un trago en una fiesta sin saberlo y yo en ese momento tomé y dije, esto ha vuelto a mi boca, esto es fernet con coca frío. Altos niveles de cordobesismo en sangre. Claramente, y aparte me lo estaba dando un cordobés, viste, tenía la camiseta de instituto, lo miré y le dije, loco, gracias por esto. ¿Qué nada? Pero bueno, fue un trago. Hace un par de días, antes de ayer. Bien, quédate tranquilo que ya por cábala a mí me sigue correspondiendo llevar el fernet a la juntada con mis amigos y por compromiso con vos me preparo dos, Octa. La verdad es que uno no siempre tiene la posibilidad de hacer un chivo con el que se sienta tan identificado. Y lo que ha acompañado Branca al pueblo argentino durante este mundial, por lo menos a mí. No. Ah, amigo. Amigo. Sí, estaríamos hablando de eso, aunque no estuviésemos hablando de... Sí. Tal cual. Y cuando vas a agarrar un argentino y le explicás que el contenido es para Branca, se le ilumina la cara. Porque piensan que le regalas un vasito, ¿no? Sí. Todo se come en el amague, ¿no? Pero, no, hay muy buenas historias. Hoy vamos a ir con el cancionero, pero para lo que viene... Hablé hasta con unos pibes que laburan de bartender y me tiraron la data de lo que pasa con Branca en Qatar, que es interesantísimo. Así excelente. Que vamos a seguir escuchando historias. Bueno, Octa, entonces de tu mano seguimos buscando aquello que representa lo 100% nuestro, de tu mano y de la mano de Branca. Vamos a seguir caminando tomaditos de la mano por las calles de Doha, conociendo cómo está viviendo el pueblo argentino este mundial tan particular que nos ilusiona tanto, que nos despierta tantas emociones, tanta expectativa y hasta ahora tanta alegría. Ojalá eso siga siendo así y podamos seguir festejando, por supuesto, tomando un fernet. Me alegra muchísimo que estés allá, me alegra muchísimo que hayas conseguido entrada. Nadie se lo merece más que vos, Octa querido, y de tu mano muchísima gente que se siente representada y que a través de tus videos, que obviamente ya nos hiciste emocionar como un hijo de puta que hace siempre, ya subiste a tu canal un poco la reseña de la primera ronda, y bueno, la verdad que nos alegra mucho que estés ahí, poder vivir el mundial a través tuyo, y también nos alegra mucho que te acompañe Branca. Así que vamos a ver si te parece bien lo que estuviste haciendo, lo que estuviste buscando, y desde ya muchísima suerte, muchísima mierda. La estás rompiendo, y bueno, volvemos a hablar mañana, ojalá con esa sonrisa que te caracteriza. Presentalo vos y cerra vos, Octa. Dale, bueno, gracias, y gracias a todos también los mensajes que mandan todos los días, así que me siento recontra acompañado desde acá. Bueno, cancionero argentino, buscamos lo 100% nuestro, no hay nada más más argentino que las canciones de cancha. Ese mundial lo ganamos seguro. Total. Así que vamos con eso. Las mejores canciones y las que tienen el componente 100% nuestro que van sonando en los banderazos en este camino argentino en el mundial. Octa, te quiero mucho, hablamos mañana. Ya pasó más de medio mundial y los argentinos y las gargantas argentinas lo empezamos a sentir. 4 partidos, 3 banderazos y muchísimas anécdotas por contar. ¿Y qué más argentino que un fernet
un partido y un tema de cancha. En Gelatina, junto con Branca, presentamos el Cancionero Mundial. Canciones, por supuesto, porque si no esto era interminable. Pueden elegir en los comentarios y decir cuál es el tema del cancionero popular que reúne los 100% nuestros. Lo único que tengo claro es que si el mundial fuese de hinchada, seguro lo ganamos nosotros.